Muy buenos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juan Jus, especial e inesperada noticia de José Antonio, del tío de Rocío Carrasco. Ayer en el directo hicimos un poco de meroteca en mi propio canal, viendo y recordando cómo arremetíamos bastante fuerte ya con Rocío Carrasco, sobre todo por cómo trataba a su familia. Eh, sobre todo yo no recordaba eh, las declaraciones que había dado de Gloria Camila y de José Fernando, que son para mirar con detenimiento, pero también hay que recordar cuál fue el gran defensor de la familia, que era José Antonio, que incluso hizo. Un libro sobre su cuñada que, digamos, Rocío Carrasco no llevó bien, ¿no? Yo no me acordaba nada de eso, vosotros tampoco, y buscando y buscando he encontrado esta noticia, ¿no? José Antonio, marido de Gloria Moedano, su gran contradicción y libro sobre su cuñada. Eh, ha sido muy criticado en redes sociales este fin de semana, hablando del día que había hablado José Antonio de Rocío Carrasco en Socialite, y eh, la verdad es que hay que recordar lo que dijo que. Daba a entender por dónde iban a ir las cosas si eh, Rocío Carrasco arremetía contra la familia, ¿no? Así dijo: no queremos nada porque ha pasado muchas líneas rojas como madre y también como hija. La postura que tenemos la tenemos cada vez peor con ella, en alusión a que la emisión de la serie Rocío Contar la Verdad ha complicado las cosas. Aunque sea absolutamente cierto todo lo que ella cuenta, que no lo es, porque yo lo sé, en la vida no se puede ir con odio porque eso al final lo que hace es eh, comerte a ti. Y hay una mente organizadora de todo lo que está sucediendo y evitando nombrar a Fidel Albiak dijo eh, que la usa de marioneta. Yo haría muchas de las cosas que hizo para tener a mis hijos. Dijo el tío de Rocío Carrasco para alinearse a favor de Antonio David y quitó veracidad a la agresión de Rocío Flores diciendo que fue una simple pelea. Una pelea que tiene cualquier padre o madre con su hijo y que en este caso Rocío utilizó jurídicamente. Él dice, a mí no me compete contar la versión de Rocío Flores, no la voy a contar, he escuchado las dos versiones y yo me creo a Rocío Flores. Yo conozco esa versión y yo también tengo que decir que me creo la versión de Rocío Flores. Porque eso no nos lo quita nadie, ¿no? El creer o no creer. Lo que sí que hay que recordar es que Mariñas habló de que José Antonio estaba preparando un libro sobre Rocío Jurado, que es la noticia que dimos en 2017 en mi canal, y eh, ese escrito está terminado. Lo que pasa es que por desavenencias con la familia o por oposición, seguramente Rocío Carrasco no vio a la luz finalmente, ¿no? Aunque no sabemos si eso eh, acabará cambiando y finalmente veremos ese libro del propio José Antonio, que era una persona de la máxima confianza de Rocío Jurado. Vosotros ¿qué pensáis de todo? Comentad. Opinad, dale like al vídeo, suscribirse. Un beso enorme y chao, chao. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. Nos vemos.